Hola, 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 hola a todos los seguidores de dominalamagia.com. Yo soy el mago Borja Montón y hoy estamos en el show número 13. No tenemos mala suerte. Digo 13 y pongo 7, es extraño esto, pero no os preocupéis. Estamos en el número 13 y no tenemos mala suerte porque hoy tenemos un programa especial por los 1.200 suscriptores que hemos llegado a YouTube. Ahí está. Así que muchísimas gracias a todos los que nos seguís en Twitter, en Facebook, en YouTube. De verdad, muchísimas gracias. Hoy es un programa especial y vamos a empezar directamente y voy a contaros todo lo que tenemos para el show de hoy. En primer lugar, veremos una nueva sección. Esta sección nueva trata sobre Cardistry con Julio Rivera, uno de los grandes youtubers que tenemos en nuestro país, en España. Tenemos mucha suerte. Luego hablaré un poco del concurso que lanzamos la semana pasada. Recordaré un poquito cómo hacerlo para que participéis y ganéis unos premios increíbles. Luego tendremos la sección de rutinas mágicas. Recordar, la semana pasada subimos con una rutina en la que yo pues propuse hacer una cosa. También luego la recordaremos después. Luego tenemos el vídeo especial de la semana y el vídeo especial 1.200 suscriptores. La semana pasada estuve en el Memorial Ascanio y la verdad es que fue una pasada. Y he hecho un resumen de todo lo que fue, así que vais a poder vivir en primera persona lo que es ir a un congreso. Aunque no podáis ir porque hay mucha gente que no puede, lo viviréis en persona. Luego tendremos juegos de casa. Os voy a explicar un par de juegos que tengo aquí, sobre esas cosas que tenemos en casa tiradas o que no usamos, y le vamos a dar una vuelta de tuerca. Va a estar genial. Luego veremos en el review un par de cositas que os van a encantar para poder llevarlo siempre en la mano, llevarlo en el bolsillo y que siempre lo tengáis predispuesto. Y luego, como sabéis, siempre al final tenemos la sección de preguntas y respuestas. Esto es un programa en directo y quiero que vosotros participéis poniendo vuestras preguntas justo aquí debajo. Si estáis viéndolo en YouTube, podéis poner ahí vuestro comentario, nosotros lo leeremos y luego al final lo diremos en directo para que participéis, ¿vale? También, si estáis viendo el vídeo, tendréis por aquí abajo, no sé si por aquí o por aquí, el cajetín de preguntas y respuestas, así que también podéis hacerlas por ahí. Y si estáis en la página de dominalamagia.com/tv-show, pues también podéis hacerlo ahí en el cajetín de Facebook que tenéis abajo y comentar todas las preguntas en directo. Así que vamos a empezar sin más dilación en el show número 13, ahí está. Así que bueno, en primer lugar, quería hablaros, como siempre, ya sabéis, nuestro patrocinador, La Varita, lavarita.com. Podéis estar y si necesitáis cualquier cosa, comprar cualquier cosa, podéis acceder ahí. ¿Por qué? Porque tenéis un increíble 10% de descuento. Así que si queréis o tenéis la necesidad de comprar algo, podéis hacerlo con un poquito de descuento. Si metéis varita.com, vais a la página y cuando vayáis a comprar, en el carrito de compra ponéis el código de descuento, domina la magia, ya sabéis, y eso os aplicará el 10% en vuestra compra. Así que ahí lo dejo, comprar en lavarita.com porque es magia que funciona. Pero bueno, vamos a empezar con lo realmente importante hoy y estoy muy contento porque hoy tenemos a un colaborador nuevo, Julio Rivera. Os voy a presentar un poco antes quién es Julio Rivera y luego os lo presento. Julio Rivera es un youtuber español, vive en Valencia y la verdad es que estoy muy contento porque contacté con él hace un par de semanas y estuvo encantado y le pareció una idea increíble poder participar en el show en directo. Y la verdad es que he de deciros que Julio se dedica y es experto en Cardistry. La verdad es que hay muy poquita gente que se dedica a esto en el mundo y él es uno de los que más seguidores tiene en YouTube haciendo este tipo de magia. Sabe muchísimo, se le da muy bien y seguramente os vaya a enseñar desde cero. Vais a poder aprender desde cero durante los shows. Va a venir cada 15 días. Esto él os va a enseñar desde cero, de la A a la Z, todo lo que tenéis que saber sobre Cardistry. Empezaréis desde lo básico hasta luego las florituras más rocambolescas. Así que no os lo perdáis. Así que quiero presentaros por primera vez en Domina la Magia a Julio Rivera. Ahí está. ¿Qué tal, Julio? Buenas, Borja. Muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, como ha dicho, esto va a ser uno de los primeros cursos completos de Cardistry, porque desde siempre el Cardistry se ha aprendido simplemente haciendo el movimiento a cámara lenta y luego tú ya te apañabas. Tenías que tener un nivel muy alto para poder aprenderlo, pero os vamos a dar la oportunidad de aprender desde cero, como ha dicho, de la A a la Z, cómo convertiros en un experto. Vais a poder aprender todo tipo de Cardistry, tanto displays como aéreos, twirls. Pero bueno, poco a poco lo iremos viendo.
Hoy vamos a empezar con el... O sea que, Julio, espera, un segundo. O sea que nos estás diciendo que todas las personas que nos ven, cualquier persona que nos esté viendo, mayores, pequeños, medianos, de todo el mundo, va a poder con tu curso, por decirlo así, cada 15 días van a aprender un nuevo movimiento y van a aprender y van a convertirse en expertos, es lo que estás diciendo, ¿no? Sí, totalmente. Cada uno, o sea, todos puedes convertiros en un verdadero experto si practicáis, eso sí, es un arte que necesita mucha práctica y dedicamiento. En esos momentos que estás en el autobús, en el coche, con una baraja podéis practicar y todos os vais a poder convertir en un experto, empezando desde cero. Y bueno, hoy básicamente... Pues vamos allá, venga, dale. El corte, sí, gracias, Borja. El corte a una mano, que es el Charlie Carr, y el corte Z, son los pilares del Cardistry, uno de los movimientos más antiguos. El corte Z es este de aquí, y le vamos a dar un toque aéreo para darle un toque más visual a esta floritura. Vamos a lanzar un paquete y cogerlo en el medio del aire. Así que voy a ponerme un poco más cerca para que lo veáis bien. Y el Charlie Cat es básicamente esto, y es lo más básico. Vais a tener que coger la baraja en extra del grip. En el Cardistry hay miles de formas de coger la baraja porque cada uno se inventa la suya, pero esta es muy conocida. Simplemente en el dedo índice y el dedo meñique en los ejes cortos de la baraja. El dedo pulgar, el medio y el anular en los ejes largos. Básicamente vais a coger el mazo en la mano izquierda o en la derecha, lo que prefiráis, pero para empezar os recomiendo la izquierda. Lo que vais a hacer es, con el dedo pulgar, veis que podéis pasar el dedo por la baraja, vais a levantar medio mazo y el dedo índice lo vais a soltar, de manera que va a caer el mazo de abajo y va a estar reposando en tu mano. Ahora con el dedo índice vais a subir el paquete hasta arriba y vais a sobrepasar el otro paquete, de tal manera que se cerrará muy fácilmente. Entonces, como podéis ver, es levantamos medio mazo, dejamos caer, con el dedo índice subimos, sobrepasamos y con el dedo pulgar echamos hacia abajo. Y esto es el Charlie Cat, de verdad necesita práctica. Y si aún no tenéis la baraja en mano, ir a cogerla, porque estos son movimientos que tenéis que tener, tenéis que seguirme para poder aprenderlos. Y ahora vamos a pasar al corte Z. El corte Z se utiliza en miles y miles de movimientos de Cardistry. Básicamente vais a coger el mazo en Beadle Grip, como sabéis en magia, los más conocidos es Mechanic Grip, este de aquí, y Beadle Grip. Pues vas a tener el mazo en Mechanic Grip en una mano y con Beadle Grip vas a levantar unas 10 cartas hacia adelante y 10 cartas hacia atrás. Como podéis ver, se queda una forma de Z. Y esto es muy sencillo, simplemente desde el lado cogéis la baraja con el dedo medio y pulgar. A diferencia del Beadle Grip, que se coge con dos medios, dos dedos aquí y un dedo aquí, para hacer el corte Z vais a coger solo con un dedo y un dedo. Levantáis y ahora mismo el dedo índice tiene que estar libre, puede para que podáis mover el paquete en medio tanto hacia los lados como hacia arriba y hacia abajo. Vais a tener total libertad para poder hacer movimientos como el Sibyl, que es la fritura que hace Dynamo, que aprenderemos en este curso, pero más adelante, todo a su tiempo. Así que vais a hacer eso, y para hacer el aéreo, lo único que tenéis que hacer es levantar, mover hacia la izquierda para coger impulso, y luego rápidamente hacia la derecha, a la vez que vamos hacia arriba. Si no vamos hacia arriba, se va a girar muy poco. Entonces lo que queremos es hacerlo grande, vamos a girar hacia arriba y cerrar. Entonces esto no se puede hacer a cámara lenta, como sabéis, pero básicamente vas a lanzar la carta, el paquete ahora mismo estaría en el aire, vais a dejarlo caer y luego cerrar rápidamente, ¿verdad? Entonces sería así, dejamos caer y cerramos. Y esto es lo más básico del corte de Cardistry, el Charlie Cat y el corte Z. Es muy importante que practiquéis estos bien, porque si no, no podréis seguir. Y ahora sí, si queréis coger fuerza en los dedos y fuerza, elasticidad y coordinación para poder llegar a un experto en este mundo, hay una cosa que existe que son los ejercicios de dedos. Hay diferentes tipos, como he dicho, de coordinación, de elasticidad y de fuerza. Hoy voy a enseñaros uno muy sencillo, que es simplemente palma con palma y mover los dedos de lado a lado. ¿Esto qué va a hacer? Os va a dar mucha elasticidad con los dedos para poder llegar a posiciones muy difíciles y fuerza, porque también estás haciendo fuerza para mover los dedos. También vas a hacer con los dos fuerza hacia adentro para coger fuerza. Y luego también si queréis podéis alternar los dedos, pero bueno, este es un ejercicio que podéis hacer cuando no estáis haciendo nada.
simplemente juntáis, movéis los dedos, y esto os va a dar fuerza y elasticidad. Así que estas son las dos cosas que podéis practicar durante estas 2 semanas, hasta que nos volvamos a ver. Y bueno, esta es mi sección, espero que os haya gustado. Bueno, muchas gracias. Ahí está Julio. Pero, bueno, para el que no lo sepa, Julio, como ya os he dicho antes, es uno de los grandes youtubers. Él lleva muchísimo tiempo haciendo este tipo de magia. Y bueno, yo estaba aquí con las cartas practicando lo que estaba diciendo. A ver si me sale, ¿eh? A ver, vamos a ver. El corte Z lo estoy haciendo y luego lanzo las cartas y, bueno, no me ha salido del todo mal, ¿eh? Pues voy practicando. Y a ver el Charlier también. Este es un poco más complicado. Yo pasa que soy diestro, no zurdo. Yo lo hago con la derecha. Así que nada, sí que es verdad, practicar muy bien todo lo que os diga Julio, porque esto no es de hacerlo en una semana. Por eso lo hemos decidido hacer así. Tenéis una semana para prepararlo y la siguiente para realizarlo. Así que lo preparáis en casa, el corte Z y el corte Charlier. Y lo que os decía, Julio es un gran youtuber y como es un gran youtuber tiene casi 40.000 seguidores. Así que si queréis entrar en su canal, ahora él os va a decir cuál es su canal y dónde podéis encontrarle, podéis ver en su canal muchísimos más cortes si estáis un poco más avanzados, y esto pues os pilla ya un poco de principiante, no os preocupéis porque tiene muchísimos movimientos y le podéis ver en su canal. Julio, cuéntanos, ¿cuál es tu canal? ¿Dónde te pueden ver? Bueno, sí, mi canal es J Rivera Magia, o sea, ponéis youtube.com/JRiveraMagia con B, y ahí tengo todo tipo de magia visual, tanto con cartas como con objetos cotidianos, y ya estoy en un nivel un poco más avanzado, porque llevo el canal desde hace bastante tiempo, y podéis aprender ahí también movimientos. Por ejemplo, el último que he revelado se llama Chrome, y es este de aquí. Está bastante bien. Y bueno, sí, el Charlie Card, la verdad es que yo, como lo hago a las dos manos, he hecho con la izquierda, pero sí, tenéis que empezar con la mano derecha, un fallo. Es que tampoco me doy cuenta, en la magia soy ambidiestro. Bueno, que cada uno empiece por donde pueda, ¿no? Yo, también sea más fácil. También con donde sale, claro. O sea, que lo prueben, incluso que cambien las dos manos, que primero lo hagan con la izquierda, porque si hay algo muy importante, y seguro que estás conmigo en esto, Julio, es que cuando eres mago, siempre, pues, solemos hacer todo con una mano, ¿no? Y entonces, cuando queremos hacer luego con la otra lo mismo, somos muy patosos. Entonces, seguro que Julio está conmigo en que tenéis que practicar siempre las cosas con las dos manos, para siempre tener más habilidad en una que otra. Muchas veces tenemos técnicas con rifleos con la derecha y siempre hacemos los rifleos con la derecha, y cuando lo hacemos con la izquierda no tenemos ni idea. Así que practicar con ambas manos, ahí está. Bueno, Julio, ¿qué más? ¿Dónde? En Twitter, ¿tu Twitter cuál es? Cuéntanos. Bueno, mi Twitter es jrivera06. Bueno, ahí digo, no, lo uso para, es mi Twitter personal, pero también pongo cosas de mi canal, nuevos proyectos que voy haciendo, etcétera. Estoy haciendo bastantes cosas que sobre todo este verano van a venir. La verdad es que os recomiendo seguirme para ver lo que está pasando en mi canal y en mi vida en general. No sé. Rivera06. Y eso es. Vale. Bueno, Julio, muchísimas gracias por esta pequeña pincelada. Recordad que cada 15 días, o sea, en el próximo no saldrá, pero en el siguiente sí saldrá otra vez y nos traerá el siguiente nivel. Ya os he dicho, vais a empezar desde cero. Esto era el partir, era con el Charlie, el corte Charlier y con la apertura Z. Esta es la base y poco a poco os va a ir enseñando. De todas maneras, Julio, no te vayas porque luego iremos contigo más tarde, porque, como sabéis, la semana pasada hablamos de una rutina mágica muy especial y luego nos va a contar una de su aportación a la rutina, así que luego os comentará. Pero bueno, no te vayas, Julio, porque vamos a continuar con el show 13. Muchas gracias. Si os está gustando el show, dale a like ahí abajo. Si estás viéndolo en YouTube, si lo estás viendo en otro lado, también métete en YouTube y dale a like, por favor, es lo que nos ayuda a nosotros. Y sobre todo, estamos en directo, son ahora mismo las 7:15, está jugando el Real Madrid, pero la magia puede con todo, así que también comparte ahora mismo y comenta el vídeo con nosotros para saber que estás ahí con nosotros, que nos apoyas con tus dudas, tus preguntas, todo lo que quieras preguntarnos, al final luego te las responderemos. Es que ninguno lo hace esto. Si tenéis preguntas también para Julio, lo podéis hacer. Es una ocasión que muchas veces no podréis tener. Así que si queréis luego también preguntarle cosas a Julio, también hacedlo ahora mismo. Bueno, vamos a seguir. El concurso. ¡Tadá! Tenemos gran concurso. Ah, no, espera. Antes del concurso, se me olvidaba una cosa muy importante, y es que esta semana he estado en un congreso, se llama iRedes. Es un congreso donde nos juntamos, bueno, la gente que nos gusta las redes sociales, que estamos creciendo, y como Julio, que es un gran youtuber, tuve la oportunidad de conocer a dos grandes youtubers españoles,
Estos son Wismichu, no sé si le conocéis, si le conocéis dale a like o comentarlo abajo y decir, hey, le conozco. A Ismael, Ismael se llama en verdad, pero su canal es Wismichu. Y también conocí a AlexB11, es otro gran gamer y gran youtuber que nos estuvieron comentando, bueno, ahí os estaréis viendo la foto ahora mismo, ahí está, bueno, pues tenéis a Alex, que es el de azul, Wismichu es el de negro y el que es de blanco es Pedro Ricote, Pedro Ricote, que es el director de Bloomberg TV, bueno, uno de los Bloomberg, no sé exactamente qué puesto tiene, pero es un jefazo, así que ahí lo tenéis, y esta imagen que estáis viendo fue un truco de magia que les hice durante su taller, porque preguntaron, ¿quién se quiere animar a hacer una foto o hacerse un vídeo? Y dije yo, pues sale, domina la magia, siempre tiene que estar en los momentos importantes. Y ahí fue donde les conocí. Y bueno, pues si queréis ver ese vídeo, por favor, os digo que si llegamos esta semana a 1.500 suscriptores en YouTube, la semana que viene yo lo voy a poner, pero solo si llegamos a 1.500. Así que, por favor, si estáis viéndolo y no estáis suscritos, suscribiros para ver ese increíble truco de magia que les hice a estos grandes youtubers como son AlexB, que tiene casi 1.600.000 suscritos. Es una pasada, es muchísimo. Wismichu tiene 800.000 y, bueno, la verdad es que poder participar y poder conocer a esas personas, incluso hacernos compañeros de YouTube y amigos, pues fue una verdadera maravilla. Así que bueno, espero que os haya gustado. Si queréis ver ese vídeo, recordad, 1.500 suscriptores esta semana, ¿eh? Y vamos a continuar con el concurso. Ahora sí que sí, concurso, voy a hablaros de todo lo que podéis hacer en el concurso. De hecho, hemos tenido muchísimos concursantes ya. Ya hemos tenido alguno participante que nos envía sus vídeos, ya están colgados en el canal. Pero os quería recordar qué podéis ganar. ¿Qué podéis ganar en el concurso? Pues mira, va a haber dos premios, como sabéis hay dos premios, los premios son una baraja Jerry Nugget para cada ganador, luego tenemos un DVD con una baraja, en este caso es el DVD de, para uno de ellos, Cartomagia Automática, y con una baraja completamente nueva, por si queréis renovar baraja, y la baraja Triunfo con la baraja trucada totalmente gratuita, ¿vale? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos una camiseta de Domina la Magia exclusiva para ti, ¿eh? No todo el mundo la tiene, de hecho solo la tienen dos o tres personas en el mundo y tú puedes conseguirla, así que cada uno también se llevará una camiseta. Y como sabéis, como hay dos ganadores, uno de ellos se va a llevar, en este caso el que escojamos nosotros, el Domina la Magia, 30 eurazos para gastarse en lavarita.com, ¿eh? Es un bono que vamos a dar para el ganador de Domina la Magia, en este caso el que escojamos nosotros, y será 30 euros para que te gastes en la tienda. Y por el otro lado, pues también tenemos, este será el gran premio, por el otro lado también tenéis la entrevista para el otro ganador y bueno, la baraja, la camiseta y todo esto. De todas maneras, quiero deciros que por favor, mirad las bases del concurso. Nos están llegando muchos mensajes por email, por YouTube, sobre el concurso, y es que todo está resuelto en las bases. Así que poner las bases, lo vamos a poner luego por aquí, de hecho está apareciendo por ahí, dominalamagia.com/concurso2. Si os metéis vais a ver toda la información, de verdad, toda la información, no la voy a repetir otra vez porque sería muy lioso, pero meteros ahí y vais a aprender todo lo que tenéis que hacer para enviarnos ese vídeo. Por favor, miraros bien las bases para no tener luego que echaros para atrás el vídeo, que me ha pasado ya en alguna ocasión esta semana. ¿Por qué? Mucha gente nos ha preguntado que si puede participar desde otro país. Por supuesto que sí, da igual que estéis en la Conchinchina, en Groenlandia, en China, en Japón, da igual donde estéis, siempre y cuando participéis en el concurso podéis ganar ese premio, esos premios que tengo para vosotros, ¿vale? Más cosas, he de deciros, todo el mundo puede participar. Importante, si enviáis el email, si cuando nos enviáis el vídeo, por favor, que el vídeo no esté con música en el fondo, porque ya sabéis que YouTube tiene unos estos de copyright muy, muy duros y nos puede echar para atrás el vídeo, así que enviarlo sin música, ahora mismo ya os digo que sin música, ¿vale? Por favor. Y luego, más cositas, tengo para decir, importantísimo también, cuando hagáis el vídeo tenéis que presentaros, es decir, yo soy el mago, en este caso yo diría, yo soy el mago Borja Montón y esto es un vídeo para el segundo concurso de dominalamagia.com, la revolución de la magia en internet. Solamente tenéis que introducir esto porque muchos nos habéis enviado el vídeo y no lo habéis dicho y esto es una
cosa imprescindible para participar. Así que, de verdad, os recuerdo, ver todas las bases, todo lo que va a aparecer por ahí abajo, dominalamagia.com/concurso2, y por favor, leerlas bien y enviarnos vuestros vídeos para participar y ganar todos estos premios. Como os decía, una camiseta, una baraja, Jerry Nugget, el DVD más la baraja, los 30 euros en la varita y la entrevista. Así que, por favor, participar, porque estaría encantado de veros cómo vais evolucionando, cómo vais haciendo magia. Importantísimo también, por favor, no me enviéis solamente vídeos en vuestra casa, en vuestra mesa, haciendo el truco a la cámara. Quiero veros también con gente, haciendo magia a otras personas en la calle, con cámaras ocultas. Vuestra imaginación al poder, el más original será el que gane, no será la persona que esté pues haciendo magia muy sencilla. No, no. Cuanto más complicado podéis hacerlo, de verdad, hacedlo, porque yo quiero veros cómo vais evolucionando con dominalamagia.com. Así que participad. Bueno, si os ha gustado, dejar vuestro comentario ahí abajo, darle a like, ya sabéis, que es lo que nos ayuda a nosotros a continuar. Bueno, he de deciros que la semana pasada empezamos con esta sección nueva que se llama Rutinas Mágicas. Ahí está, dentro Rutinas Mágicas. Y bueno, ¿qué es esto de Rutinas Mágicas? Os preguntaréis. Pues esto de rutinas, vamos a dejar esto por aquí. Esto de Rutinas Mágicas es, yo iba a plantear una rutina para entre todos sacarla y pues a ver qué sucedía, ¿no? En este caso, Julio nos dijo una forma, yo presenté una idea con baraja biselada que la veremos la semana que viene, pero quería presentar esta idea de Julio, que luego os explicará un poquito él cómo se le ocurrió y dónde la vio, y es, bueno, básicamente coger la baraja, la rutina era, así a grosso modo, poder tener una baraja, mezclarla, en este caso se podía mezclar del todo, chachán, y ahora, pues bueno, se veía ahí mezclada, yo creo que se ve mezclada bastante bien, y pues ahí está. Y ahora pues Julio lo que hacía es que las iba separando así las cartas, iba separándolas más o menos. Bueno, ya os comentará luego qué versión es esta, la que hace él, ¿vale? Y bueno, la verdad es que esta rutina pues es un poco complicadilla porque se puede hacer con baraja normal, de hecho la estoy liando, yo creo, porque no sé exactamente cómo era la esta, pero bueno, es más o menos así, ¿vale? No lo voy a hacer con toda la baraja porque si no nos podríamos tirar 4 horas. Y bueno, pues básicamente es llegar aquí, ahora podemos hacer una mezcla otra vez aquí, así. Básicamente, no tengo tapete y esto es un lío, pero bueno, y entonces, bueno, aquí está, luego tendríamos que cortar toda la baraja, bueno, me ha salido bien, y bueno, para que vierais, pues que la baraja luego queda ordenada del as al rey, en este caso, luego, bueno, habría que ponerlo bien, ¿vale? Habría que ordenarlo toda, pero quedaría del as al rey, porque el juego, como os decía, recordad, era tener una baraja desde el principio, mezclarla varias veces, que se viera bien mezclado por un lado y por otro, el propio espectador mezclara, y luego cuando tú quisieras se mostraba que estaba todo mezclado, coger y con un simple corte, ¡chas!, pues ya aparecía un rey, o unas, por debajo estaba el rey o el as, y luego pues al extender toda la baraja estaba casi el rey ordenada de nuevo. Esta era la rutina, y Julio pues se le ocurrió esta gran idea, que quiero, por favor, Julio, que nos cuentes de dónde te inspiraste y de dónde viste esta versión que tú has sacado. Vale, bueno, en Udi Aragón, un mago español bastante bueno, muy buen pensador y conocido también internacionalmente, pues tiene varios libros, y en uno de esos libros vi esta técnica que servía, él la utilizaba en un agua y aceite, y básicamente es para eso, sirve para separar cartas negras y rojas, pero si tenemos, por ejemplo, medio mazo negro y medio mazo rojo, esta técnica lo que nos permitiría sería hacer una mezcla americana por rifleo, totalmente normal, la podría hacer el espectador, y separarlas en distintos, en el orden original, que es de as a rey, de as a rey, de as a rey. Y simplemente sería mostrando las cartas una a una, como ha dicho Borja. Y esa fue mi inspiración, simplemente de Udi Aragón, que lo leí, porque como ya sabéis, si lo leéis siempre se os va a quedar mejor, siempre es mejor leerlo, porque también te obliga como a crear tu, a hacerlo de tu forma, hacerlo como tú te lo imaginas, el movimiento. Y bueno, esa claro, fue mi inspiración.
Bueno, pues genial, Julio. Muchas gracias por ese aporte tuyo. Recordad, podéis hacer vuestro aporte comentando aquí abajo cómo pensaríais que podríais hacerlo vosotros. Y si queréis, podéis enviarnos un vídeo, dominalamagia@gmail.com. Nos enviáis un vídeo con vuestra versión, con vuestra rutina. Y poco a poco, entre todos, vamos a ir montando una rutina para que al final de este mes veamos qué rutina ha salido. Esta es una buena técnica. Lo que pasa es que a mí me resultaba un poco decirlo, es un poco... tediosa de hacer, no solamente porque si no estás acostumbrado, obviamente como todo hay que practicarlo, pero si no estás acostumbrado a separar rápidamente y sobre todo porque tienes que separar casi 52 cartas, entonces no sé hasta qué punto se podría, yo lo dejo ahí a ver qué os ocurre, ¿vale? Hasta qué punto podrías no mezclar toda la baraja sino un paquetito y tú con el otro medio paquetito mezclarla tú aunque estés haciendo mezclas falsas, entonces de esa manera medio paquete estaría mezclado y el otro medio pues estaría normal y luego pues a la de contar pues sería todo mucho más rápido, yo creo. Entonces, bueno, ahí lo dejo. La versión, quiero que sea el juego perfecto. De hecho, así se llama, como quiero que se llame este juego, el juego perfecto. Y a ver qué se os ocurre. De una baraja totalmente desordenada, poder hacer mediante un par de cortes, un par de mezclas, que la baraja esté ordenada de cero desde el as al rey. Así que ahí lo dejo. Espero que os haya gustado este aporte. Y bueno, vamos a continuar porque hay muchísimas más cosas que ver. De hecho, la semana pasada, hice un vídeo, estuve en el Memorial Ascanio, de hecho lo voy a enseñar por aquí. Este es el, lo vamos a poner en esta de aquí. Ahí está, se ve, estuve en el Memorial Ascanio, esto es una catapulta, es una técnica de magia. Y bueno, pues está un poco doblado porque lo usé mucho y bueno, tuvimos muchísimas cosas. Tuvimos una actuación de Juan Esteban Varela el viernes, lo que pasa es que no pude ir ese viernes, pero el sábado sí fui al concurso, fui a la conferencia de Juan, luego tuvimos el tiempo para comer, luego hubo la entrega de premios, las microconferencias de Miguel Muñoz, Isaac Jurado, John Zabal y Pablo Segobriga, y luego tuvimos la gran gala de por la noche, estuvo genial. Pero no solamente quedó ahí, luego estuvo la gala clandestina que hice por la noche, que esa es la buena, la que nos juntamos todos los magos extraoficialmente, y pues ahí vemos todas las magias, todo lo que vimos, bueno, fue una pasada, fue increíble y tuvimos mogollón de cosas. Y luego el domingo a las 10 hubo otro evento, otra cosa, que fue la mesa redonda, el seminario en homenaje especial a Joaquín Navajas, y que bueno, pues estuvieron Pipo, Carlos Vinuesa, Joaquín Navajas, en este caso, que era el homenajeado, Miguel Ángel Gea, Carlos Ayalero, Carlos Muro, Rafa Benatar, Camilo Vázquez, Miguel Gómez y Jesper, pero también estuvo luego pues la Maga Inés, estuvo Luis Pedraíta, y bueno, ahí tampoco pude ir porque estaba preparando el show, pero bueno, hice entre todo, entre el tiempo que estuve allí en el memorial, hice un vídeo como si estuviéramos allí, o sea, hice un vídeo para mostraros cómo sería ir a una conferencia, a un congreso, perdón, no a una conferencia, cómo es ir a un congreso, porque muchos de vosotros no podéis ir por lejanía o porque nos pillan ese día, y quiero que, bueno, es un reto que tengo, que a partir de ahora, pues, ir empezando a ir a congresos y grabar cómo es que estuvierais vosotros allí, porque lo que me gustaría es que al año siguiente vosotros también fuerais y lo disfrutarais, pero en persona, para que vierais, porque muchas veces no queremos saber o no sabemos cómo sería o no me puedo gastar tanto dinero porque no estoy seguro, y lo que quiero es que estéis seguros de que estos eventos y estos congresos son una pasada y tenéis que ir en directo. Por eso quería haceros ver lo que es un memorial. Este memorial que he grabado, esta parte que vais a ver ahora, es parte de todo un completo. ¿Por qué? Porque es un vídeo que dura mucho tiempo, solamente, bueno, los voy a poner hasta la parte en la que comí, vais a ver parte del concurso, vais a ver parte de la conferencia de Juan y vais a, ya está, hasta ahí, el tiempo libre para comer, fue justo, pero bueno, preparé todo desde las 8 de la mañana, estuve haciendo todo y bueno, estuvo muy bien y ahora veréis qué es lo que sucedió en el memorial como vídeo especial por esos 1.200 suscriptores. Así que ahí os lo dejo. Espero que disfrutéis vosotros mismos el Memorial Ascanio 2014. Todos los seguidores de dominalamagia.com, yo soy el mago Borja Montón y hoy toca Memorial. Hoy toca Congreso, Memorial Ascanio, el 2014. Son las 8 de la mañana, todavía estoy muy dormido y bueno, espero que sea un día completo. Siempre que hay congreso, pues tengo mi ritual, ponerme mi chaqueta, mi camiseta de dominio. Espero contaros todo lo que va a pasar en el memorial y que lo disfrutéis tanto como yo. Así que no os perdáis este especial del Memorial Ascanio 2014. ¡Que empiece la magia!
Bueno, pues estamos aquí preparados para irnos al memorial. Ahora mismo estamos saliendo para ir al Memorial Ascanio 2014, con muchísimos invitados. Hoy queda un día súper largo, con muchísimas actividades que hacer, muchísimos artistas, y sobre todo el concurso de magia del memorial, que la verdad es que ha tomado muchísima importancia estos últimos años. Así que veremos qué nos depara este concurso, que seguro que nos van a sorprender los artistas con muchísimas novedades y muchísimas cosas muy, muy creativas. Así que nada, vamos corriendo, que no me quiero perder ningún detalle de todo el memorial. Así que acompañadme durante todo este viaje de hoy. Bueno, pues ya estamos yendo hacia el memorial. He de decir que, bueno, el memorial empezó ya ayer con la gala de Juan Esteban Varela. Seguro que estuvo genial, no pude ir porque, bueno, tuve, adiós, sin luz. Me tuve que hacer el guión de todo el programa del domingo y todo, y bueno, pues no pude ir. Pero bueno, espero que hoy sea un día completo y el domingo, pues tampoco podré ir, pero bueno, también os tendré informados de lo que sucederá el domingo, no os preocupéis. Queda poquito para que empiece, son las 9 y 23. Espero llegar a tiempo para que me dé las acreditaciones y poder dar el primer vistazo y que veáis todos lo increíble que es ir a un congreso y relacionarte con magos. Así que seguimos, seguimos en marcha. Bueno, pues ya estamos aquí. Son menos 10 casi casi porque me he perdido y me he ido a Madrid, a la misma calle, pero en Madrid en vez de en Rivas. Así que no quiero perder más tiempo. Vamos para ahí dentro. Bueno, pues ya estamos aquí en el Cerpa, en Rivas va hacia Madrid, he llegado al final y bueno, vamos a ver que se está a puntito de comenzar. Aquí están las acreditaciones. Están repartidas. Aquí estamos, grabando el reportaje. ¿Qué tal, Ede? Sí. Viene gente de todas partes del mundo. Y está, bueno, como todo, siempre al principio, pequeñas reuniones entre amigos. Es muy pronto y bueno, vamos a ver el teatrillo que está preparándose. Vamos por aquí. Tri-tri. Esto está a puntito de comenzar. Entonces, yo sé Y que tiene fijaos, cuenta bueno, que lleva, pero no esperaste. aquí está. Aquí disfrutaremos de todo el congreso. Están haciendo las últimas preparaciones para el concurso de hoy. Como he venido solo, no vais a poderme ver la cara todo el rato, pero bueno, es como mi cámara y yo esto, ¿eh? Vamos a entrar ya en el teatrito. Ya está todo preparado. Está todo listo para el concurso de magia del Memorial Ascanio 2014. Así que vamos por ahí, vamos pasando. Entonces, la organización, aquí estáis. Bueno. Ya tenéis fondo verde y todo. Ahí está. Y ya estamos aquí, la gente tomando asiento. Está todo preparado para el congreso. Muchísima gente, muchísimos países que han venido hasta aquí. La verdad es que se espera con bastante tensión a ver qué es lo que va a pasar. Y bueno, mucha suerte a todos los participantes y voy a ir poniendo imagencillas de todas las personas que aparezcan. Y bueno, espero que disfrutéis tanto como yo el día de hoy, el día del memorial, y nos vemos en el primer concurso. No voy a tomar no voy a grabar todo el concurso porque obviamente tenéis que venir para poder verlo y poder disfrutarlo, porque si lo mostrara no tendría que venir. Entonces, lo que quiero es que vengáis el año que viene, entonces voy a mostrar unas imágenes solamente para tampoco mostraros el concurso, sino simplemente para que lo disfrutéis en pequeñas imágenes. Así que nos vemos en el primer concursante. Bienvenidos un año más a concurso Ascanio. Antes de nada, Isabel, por favor, los teléfonos móviles apagados, es un concurso, requiere la mayor atención del jurado, que luego presentaré. Y sobre todo, imaginad que estáis aquí, que sois niños pequeños, esto es un circo, aplaudid fuerte, que los concursantes lo merecen y lo aprecian y luego dan la caña y esas cosas. Bien, vamos a empezar. Bien, el primer aplauso ya sabéis que tiene que ser el más potente y los siguientes iguales. Desde Elche. Recibí con un fuerte aplauso a Mago J, entre toda la baraja y mezclando me había emparejado todas las cartas. ¡Dios!
Con lo cual quiero que recibáis con otro muy fuerte aplauso de esos que animan un montón a Hugo González. ¡Fuerte aplauso! Ahí vamos, Hugo González. Pero nunca dejéis de prestar atención, porque a veces la magia sucede donde no se puede ver. Porque delante de nuestros ojos está ya había sucedido. Fuertísimo aplauso a Sudio Merino. Sudio Merino, ahí está, tercer concursante de hoy. Mucho ánimo y mucha suerte. Un aplauso a José Carlos. Bueno, ahí no tiene moneda, pero si tuviera moneda, de verdad que se la daba. Pero como es muy difícil. Gracias, Gilbert. Gracias. A poquito quiero que recibáis con un fuertísimo aplauso desde Valladolid a Jesús Duque. Hola, hola. Buenos días a todos. Hola, ¿cómo te llamas? E imagínate sin hacer nada que las rojas volviesen a moverse y se entremezclasen solas entre las negras. Una roja y una negra, una roja y una negra. Sin hacer nada. Sin hacer nada es sin hacer nada. ¿Quieres tú misma girar el montoncito, por favor? Y con dramatismo lo giras y los tientas. Y las cartas se mezclan. Pero no puede ser, porque pesas mucho. ¿O sí? No sé si a lo mejor haciendo esto y dejándolas un poquito de espacio, las cartas las giran más. Decía el maestro Ascanio, pero que no puede ser, y además es imposible. Espero que esta mañana también lo sea. Muchas gracias. Es un fuerte aplauso a Daniel Collado. Ahí está, sexto concursante. Hola. Concursante de la mañana, un fuertísimo aplauso, como no, desde Guadalajara, Adrián Vega. Es raro, pero a mí me gusta. Cuatro de picada. Todo con el único objetivo de disfrutar al máximo nuestra propia locura. Último concursante de la mañana, como ya sabéis, 5 minutitos rápido y empezamos la conferencia. Desde Coruña, fuerte el aplauso para Víctor Noy. Ya terminado, la verdad es que ha estado bastante reñido, gente muy buena, y bueno, nos vamos porque ahora viene la conferencia de Juan Esteban Varela, así que nos vemos ahora. Siempre tiene nada total, pero no tiene buenas letras, y Frambuesa, por supuesto, que es la que realmente tiene todas las letras. Entonces, no tiene escapatoria, pero a diferencia de los ejemplos anteriores, si viene el Bueno, ya hemos salido de la conferencia, ha estado genial, y ahora vamos a comer un poco porque la verdad es que tenemos un poco de hambre desde por la mañana, que no hemos pegado bocado. Vamos a comer ahora y vamos a ver qué tenemos por allí. Luego veremos un poco la feria, que no la he enseñado apenas. Vamos a ver un poco la feria, qué es lo que se puede ver allí, la magia que podemos comprar. Y bueno, pues en definitiva, que veáis un poquito. Ah, bueno, también quería mostraros, que no lo había enseñado antes, la acreditación al memorial. Ahí está, con todo. Bueno, lo vamos a poner aquí cerquita para que veáis cómo es. Además, la imagen del memorial de este año, que es una catapulta, es una técnica, es la catapulta, es genial. La verdad que es una pasada. Y aquí, bueno, tenéis, en definitiva, el calendario, o sea, el horario para todas las actividades. Bueno,
Pues esto ha sido todo, nos vamos a comer ahora, luego os voy a enseñar un poquito la feria, un poco más tranquilo después de que haya comido, y nos vemos para las microconferencias, así que no os lo perdáis. Menos él, y la sacó enseguida. ¡Es bárbaro! ¡Genial! Se lo llevo a mi nieto a la dirección para poder verlo. ¡Bárbara! Bueno, ahí está. Ya se oye, perfecto, bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo, espero que le hayáis dado like, ahora mismo ahí abajo, y comentar si os ha gustado lo que es un congreso para vosotros. Recordad, esto es un trocito de todo lo que fue el congreso, porque fue muchísimo, fue muchísimas cosas las que pudisteis ver, así que si queréis verlo durante esta semana, de hecho esta semana es muy movidita, porque vamos a subir vídeos de los concursos, vamos a subir este vídeo especial completo y íntegro, y bueno, vamos a seguir subiendo el vídeo de la semana, en este caso va a ser el del memorial. Pero no os preocupéis, haremos una excepción y también subiremos un vídeo explicando un truquito de magia. También he de comentaros, ya por fin tengo internet en el estudio, ¿eh? Me lo han puesto, güey. Y por fin puedo emitir la semana que viene y ya estaremos todo el set este que tengo aquí en mi casa, lo podremos ya llevar al estudio. Vais a ver lo chulo que es, cómo está montado. Lo he preparado con mucho cariño, de momento me falta por un poco decorarlo con cosas de magos y tal, pero bueno, estoy con muchas ganas de ir para allá y enseñaros cómo ha quedado todo el estudio, pero también tengo vídeos que he ido grabando y también los iré colgando durante estas próximas semanas para que veáis cómo ha sido la evolución. De hecho, el primero ya lo subí hace tiempo, así que buscadlo en el canal y que veáis, aunque sea conozcáis el nuevo estudio, porque me hace mucha ilusión compartirlo con todos vosotros. Además, bueno, más cositas. Vamos a continuar con el show porque esto no puede quedar aquí. De hecho, bueno, antes de continuar quería mostrar las barajas del Memorial Ascanio que fueron especiales de la serie, una edición especial, unas Fénix especiales. Ahí está. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado el vídeo y si queréis ver todo lo que es un congreso de un par de días, pues lo vais a ver esta semana. Pero vamos a continuar con juegos de casa. Ahí está, juegos de casa. ¿Y qué son juegos de casa? Bueno, pues juegos de casa son esos juegos maravillosos que tenemos en un cajón en la mitad de la cómoda de la magia y nunca usamos porque pensamos que son una porquería. Y hoy vengo a presentaros una idea que os va a encantar, que seguramente desempolvéis y seguramente lo empecéis a hacer porque es una rutina maravillosa. Como sabéis, en este Memorial Ascanio estuvo el gran Marco. Marco es un mago panameño que vino a España hace mucho tiempo y bueno, pues estuvo para aquí y para allá y editó la revista El Puerco Sabio. De todas maneras, la semana que viene tendremos la entrevista, porque también tengo una entrevista de una hora con él, pero también pondré un trocito en el show de la semana que viene, eso os lo adelanto en exclusiva. Y bueno, en una de las rutinas que tiene en El Puerco Sabio, tiene esta rutina que os va a encantar y es sobre confeti. Luego en el review hablaremos de tipos de confeti y qué confeti podéis comprar, pero vamos a hablar sobre la bolsa de cambios, ¿vale? Este aparatejo que ya vienen hasta las cajas de magia, sí amigos, es lo que tiene el Magia Borras, se están apuntando a unas cosas increíbles, pero bueno, esta es una bolsa de cambios triple, pero la podéis comprar doble, sin más, ¿vale? Que es una bolsa de cambios, todo el mundo lo sabe, no tengo que explicarlo y las personas que lo estén viendo lo sabrán. Entonces vamos a ver qué se puede hacer con esta increíble cosa bolsa que parece rara y extraña, pero que os va a encantar. Bueno, yo tengo una bolsa que la voy a mostrar vacía, ¿vale? Se puede mostrar que está vacía por aquí y por acá. Y tengo una serie de confetis. En este caso, imaginaos que todo este confeti de colores, porque lo voy a usar, fuera blanco, ¿vale? Como este de aquí. Este es otro confeti ya cortado, pero vamos a usar este de colores como si fuera blanco. Y que esto lo tendréis que tener preparado en una copita, ¿vale? En un vaso como este. Cogéis un vaso como este, más o menos, y lo llenáis de confeti blanco. Vamos a llenar un poquito porque tampoco quiero manchar mucho esto, porque esto, como soples o algo. Entonces, esto puede estar llenado hasta arriba de confeti blanco y otro vaso igual de confeti diferente, de otro color. Pues rojo, amarillo, el color que más os guste. O podéis rellenarlo de otro tipo de confetis, como puede ser besos. En este caso es confeti en forma de besos. También tenéis el confeti en formato mariposa. También es chulo, ¿vale? O sea que no solamente tenéis por qué hacerlo de confeti, sino lo podéis hacer de varias cosas. Entonces imaginaos que yo voy a coger en esta bolsa vacía, yo cojo y mezclo el confeti blanco, lo meto aquí, ¿vale? Y mezclo con mariposas de color morada, ¿vale? Y las meto así todas, cha, 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 ahí, bien sueltitas. Y vamos a mezclar todo, e incluso podéis decir al espectador que puede mezclar el confeti, fijaos,
qué mezcla hay aquí, ¿vale? Entonces, en una parte del espectáculo le preguntáis, bueno, está todo bien mezclado, puede, el espectador puede mirar dentro, puede verlo todo, y cuando ya ha mirado, tú puedes dar el pase mágico, y cuando das el pase mágico, con un abanico, agarras aquí y coges unas, por ejemplo, las haces, vamos a coger las mariposas, o le pides al espectador que lo elija, le dices, espectador, di mariposas o confeti, y diga lo que diga, pues sacáis, por ejemplo, si dice mariposas, pues vamos a sacar las mariposas. Si dice confeti blanco, dice, vale, pues vamos a dejar el confeti blanco y vamos a sacar las mariposas. Y ya está, ¿vale? Entonces, en este caso, cogeríais con un abanico y, pues, fijaos, podríais sacar todas las mariposas de golpe. ¿Eh? Aquí están solo las mariposas y cuando quisierais vosotros, con un chasquido mágico, pues sacaríais con un abanico espolvoreando todas, pues todo el confeti blanco, ¿vale? Sin ninguna mariposa. Este es el juego. Aquí es una pasada porque separas los colores con un simple gesto mágico. Y la verdad es que este efecto, de hecho vamos a recoger porque como sople aquí o algo la puedo liar muchísimo, porque este confeti es horrible. Cuando estáis haciendo este efecto con este confeti, lo podéis usar de final. ¿Por qué? Porque normalmente los magos utilizamos pues este tipo de truco, se llama nieve china. Este tipo de juego con papelitos se llama nieve china. Y muchos magos lo hacemos igual. De hecho, lo hacíamos igual hasta que se me ocurrió hacerlo de manera diferente. Y bueno, esto es una opción que podéis utilizar para no hacerlo como si vosotros fuerais los magos, esto que dicen que nunca vieron la nieve, lo típico que hace David Copperfield, que todo el mundo ha copiado mucho tiempo, que nunca vieron la nieve y desde entonces pues están soñando con ver la nieve. Vosotros mismos podéis hacer que este juego sea diferente. Le podéis dar un toque diferente y cuando los niños vean la nieve china digan, ah, se me lo sé, y digas, no, es otra cosa totalmente diferente. Además, es un juego que en vez de musical puede ser hablado, está muy chulo, es un juego de casa, como ya os digo, ahora os explicaré cómo comprar el confeti y dónde comprarlo y no os preocupéis, como sabéis, siempre la varita, pero bueno, luego lo veremos. Y ya veis, es un juego muy sencillo que podéis tener en casa, confeti de miles de colores, o todo blanco, todo rojo, todo amarillo, todo verde, y lo podéis usar. Otra versión diferente con confeti, que siempre estamos acostumbrados a hacer así con abanico y ya está, pues por ejemplo, mucha gente tiene los de lights, estos dedos en los que se ilumina una luz, ¿no? Que coges así, chan, en los dedos la luz, a eso me refiero, que coges con los dedos, coges una lucecita roja, pues por ejemplo, puedes tener un paquetito de besos, en este caso, ¿no? Rojos, y empezar a tirar besos y decir, todo el mundo que me lance los besos, y los va recogiendo y luego pues espolvoreas todos los besos. O con lo que decía, las lucecitas rojas, pues las vas metiendo en la mano, en la mano, en la mano, y cuando quieras abres el abanico y sueltas los duendes mágicos, por ejemplo. O sea que no todo el mundo tiene que hacer el mismo efecto en este caso. Yo lo hago como las mariposas y cuento una historia de mariposas y todo, que bueno, ya yo os comentaré más adelante también. Es un juego, como ya veis, que seguramente tengáis en casa. De hecho, fijaos, esto a saber de cuándo hice esta compra, no recuerdo, pues seguramente tendrá 8 o 9 años este paquetito de efecto de besos y habré gastado 2. Así que imaginaos, esto es lo que tenéis siempre olvidado ahí detrás en la caja y que no sabéis cómo darle uso. Podéis darle uso con todo este tipo de cosas y efectos que seguramente encanten al público. Bueno, vamos a continuar con el review de la semana, que esta semana tenemos en el review cosas muy interesantes. De hecho, bueno, vamos a esperar ahí que salga el review. ¡Tarán! ¿Qué cosas novedosas tenemos para hoy? Pues bueno, en primer lugar, como os he estado hablando de confeti, vamos a hablar un poco del confeti de la nieve china. Hace poco, Gemma Navarro, una gran sabia de la magia, y bueno, también es maga ella, de las pocas magas que tenemos en España, me comentó que la nieve china venía, de hecho se llama sopa japonesa, porque había un número, para que seguramente esto no lo conozcáis ninguno, que había un número en el que se establecían las cuatro estaciones. Y la nieve china, en este caso la sopa japonesa, se hacía en uno de los números, en este caso en invierno. Y luego, pues en primavera salían mariposas y todo. Y en este caso se quedó como en un solo efecto, en un solo truco, que era la nieve china. Pero fijaos qué bonito es el juego de las cuatro estaciones, y ir haciendo magia con las cuatro estaciones. Ahí os lo dejo, si queréis montar una rutina con estas cuatro estaciones, pues seguramente a la gente le encantará. Y bueno, vamos con el review, lo que yo quería hablaros de esta nieve china. Esta nieve china la fabrican aquí en España, y ¿por qué me gusta? Me gusta porque hay muchas nieves chinas en el mundo de la magia, pero en este caso, en especial esta, es muy pequeñita. De hecho, me voy a acercar aquí a la mesa, no sé si se puede mostrar aquí, se puede ver aquí, yo creo que
que sí, es que son muy pequeñitos, de hecho lo voy a mostrar, fijaos qué papelitos más chiquititos, y estos papelitos en el aire aguantan muchísimo tiempo, fijaos, vamos a tirar uno, no sé si se ve, esto en el aire aguanta mucho, mucho tiempo en el espacio, entonces si tenéis muchos y abanicáis o hacéis cosas con abanicos o con ventiladores o lo que queráis, pues esto aguanta muchísimo en el aire, son muy buenos, los fabrica Areson Magia los fabrica y los podéis encontrar en lavarita.com. Areson también los fabrica en versión pelotita, de hecho, bueno, yo tengo una pelotita hecha por mí, pero Areson fabrica unas pelotitas en este mismo formato, con esta misma nieve y de muchos colores, así que si queréis comprar este tipo de nieve china, este tipo de confeti, os lo recomiendo, no solamente para hacer efectos, sino pues yo que sé, si algún día tenéis que hacer desapariciones de cartas, al hacer así y soltar colores, o por ejemplo, ¿no? Tenéis aquí una carta, imaginaos que es el rey de corazones y tenéis un poquito, no voy a saltar mucho porque si no voy a poner todo el suelo perdido, ¿no? De esto, que tenéis que coger la carta y cuando sopláis desaparece, ¿no? Es buenísimo, ¿a que sí? Pues bueno, esto es lo que podéis hacer, fijaos si la podéis hacer aparecer y todo. Podéis hacer aparecer con este tipo de nieve, confeti, este tipo de cosas, así que de verdad os la recomiendo mucho. Lavarita.com podéis conseguir el confeti y no solamente suelto, sino también hecho en bolitas, que además es mucho más sencillo, mucho más útil y no tenéis que hacer nada más que coger una bolita y hacer el truco de magia. Así que ahí os lo dejo. Y bueno, luego también podéis conseguir lo que os decía, mariposas, podéis conseguir besos, hay muchísimas cosas, de verdad, poneros en contacto con lavarita.com y os podrán hacer ese 10% de descuento en este tipo de productos que seguramente os venga muy bien ahorraros ese dinerillo. Y si luego también queréis hacer lo que os decía, el truco de magia con la bolsa, también la podéis comprar, es una bolsa de cambios, la encontraréis seguramente sin ningún problema, además es muy barata y permite muchísimas otras rutinas con esto. De verdad, esto es una maravilla, lo que pasa es que tenéis que tener cuidado porque sacar esto a un espectáculo es un poco complicado, ¿no? Porque es un artilugio extraño. Entonces, bueno, yo ahí lo dejo. Si queréis comprarlo, también podéis hacerlo. Es un accesorio que os lo recomiendo que lo compréis en lavarita.com. Bueno, y por último, vamos a ver el último juego que podéis comprar también en Lavarita y es este de aquí. El lápiz Mislead se llama, ¿vale? Es un lápiz que te permite pues hacer cosas como la que vais a ver ahora mismo. Cogéis un lápiz y un billete, esto lo podéis dar a examinar y esto lo podéis dar a examinar también, ¿vale? Y cuando lo cogéis podéis decir, mira, pues vamos a marcar el billete justo con el lápiz, o aquí mejor, sí, aquí se va a ver bien, ahí está, vamos a marcar el lápiz justo por el medio, a ver, espérate, vamos a doblar bien esto, ahí está, ahí vamos así, ahí está, fijaos. Una, dos, que esté bien en el centro, una, dos y ¡chas! Totalmente roto, atravesado el billete, el lápiz, incluso lo podéis ver por dentro, ahí está. Pero eso no es lo doloroso es cuando haces así, ¡chas! Y suena y todo y es que es horrible, pero no pasa nada. Simplemente soplando y con un chasquidillo, el billete vuelve a estar totalmente intacto. Porque, habéis visto, ¿no? Es un juego muy bueno, que siempre lo podéis llevar en un lápiz, lo podéis llevar encima. Es un juego muy barato, muy barato, muy barato, y que seguramente podréis añadir a vuestro repertorio así, porque no tiene casi, casi nada de técnica, de verdad. Simplemente un gimmick que lleva el lápiz y que, bueno, es muy útil, muy sencillo de manejar. Lo puedes llevar oculto de la mano sin ningún problema, ya habéis visto que casi ni se nota. Y luego pues tiene un segundo pase que viene explicado también. Así que nada, os recomiendo que compréis el lápiz Mislead, ¿vale? Se escribe así Mislead, pero es Mislead. Y bueno, es un accesorio muy chulo, muy barato y que siempre podéis llevar en la mano. Recordad también, lo podéis comprar en lavarita.com con un 10% de descuento. No es que esté haciendo tanta publicidad, pero de verdad es que es importante que lo sepáis. Bueno. Y señoras y señores, esta semana quería ceñirme al tiempo de verdad y quiero dejaros siempre con un poquito de ganas, porque si me pongo aquí a hablar mucho, pues al final acabo aburriéndoos. Pero vamos a acabar ya con el show, vamos a acabar con la serie de preguntas y respuestas que tenemos bastantes y quiero contestarlas casi todas. Entonces vamos allá con todas las preguntas. Madre mía, cuántas. Vamos a empezar por aquí mismo. El Reyes nos pregunta, creo que eres de la SEI.
Si lo eres, me gustaría saber si te costó mucho acceder. Efectivamente, yo pertenezco a la SEI, a la Sociedad Española de Ilusionismo, y bueno, para acceder a la SEI necesitas hacer una especie de examen, ¿vale? Es un examen que se pone siempre la SEI, es un examen que te lo tienes que preparar, porque lo que tienen que ver es que manejas haciendo magia, que no simplemente sabes hacer una extensión y ya está, sino que te gusta la magia, que te gusta como afición y que quieres acceder para aprender bien, pero siempre y cuando tengas un mínimo de sapiencia, ¿vale? Porque si no sabes nada, pues sí, he dicho sapiencia, ¿eh? ¿Has visto qué palabra? Bueno, y sí, cuesta un poquillo acceder, sobre todo por el hecho de prepararte un número. De hecho, cuando yo accedí a las 6, me falló una parte del truco, pero salí bien porque hice una rutina para deletreo, se llama así, rutina de deletreo de Budi Aragón, y en una parte me falló, y cuando yo deletraba J de tréboles, la carta no salió en la S, salió en la E. Y claro, ¿qué pasó? Que dije, J de tréboles. Miré y dije, anda, no es. Ah, bueno, claro, que para los andaluces es tréboles. Y cuando le di la vuelta a la E, pues ahí estaba la carta. Pero bueno, eso sucedió así rápido y se me ocurrió. Así que hay que preparárselo bien para de verdad entrar en las 6 si quieres y te gusta la magia. Magia con cartas 001. ¿Cuántos años llevas en el mundo de la magia? Pues fíjate, magia con cartas 001, vaya nombre, te pusieron tus padres, es complicado, no, es broma, sé que es tu nick, no te preocupes. Bueno, yo empecé con la magia, tengo ahora mismo 22 años, cumplo el mes que viene 23, y llevo la magia desde los 11, la verdad es que son 11 años, parecen pocos, pero no lo son, porque, bueno, me gusta mucho investigar, me gusta mucho aprender, y llevo mucho tiempo aprendiendo magia, de los mejores siempre es lo mejor. Juntarse con los mejores te hace ser uno de los buenos, así que llevo desde los 11 años haciendo magia. Carlos Morón, o Marón, no sé exactamente, Morón creo que pone. Borja, ¿algún día hablarás sobre magia con animales como conejos en alguno de tus programas? Bueno, yo conejos, Carlos, no tengo, pero sí que tengo dos palomas. De hecho, en un programa anterior ya hablé de cómo hacer el cuidado de las palomas y de las tórtolas, así que te recomiendo que vayas en los antiguos shows y veas esta sección de magia profesional con animales, que seguramente te gustará. David Hernández nos dice, Borja, ¿te podrían mandar el vídeo para el concurso, pero de un truco del videolibro, el de cualquier carta en cualquier número? Por supuesto. Es lo que os decía, por favor, leeros las bases, porque en las bases está todo absolutamente lo que tenéis que necesitar para hacer el vídeo. Efectivamente, tanto podéis hacer vídeos tanto en el canal, del canal, como del videolibro, como del TV show. Yo a veces explico trucos de magia aquí en el TV show que también podéis utilizar. De hecho, casi nadie lo está haciendo. Podéis hacerlo y utilizarlo porque aquí se sacan cosas más originales. Así que os recomiendo que hagáis magia de todo tipo, tanto del libro como del show como del canal. Bueno, Antonio nos dice, Borja, tengo un dinerillo ahorrado. ¿Qué truco de magia me recomiendas comprar? ¿El Spider Pen Pro te parece una buena opción? Bueno, hay muchísimo. Si tienes dinero, yo te recomiendo que lo pienses bien, ¿no? Porque siempre, pues, a veces ahorramos para un tipo de truco. Yo te recomiendo que compres lo que vayas a necesitar. Cuando necesitas un truco de magia en especial, lo deberías comprar. De hecho, si a ti te gustan las levitaciones, por supuesto, compra el Spider Pen Pro, lo puedes comprar en lavarita.com. De verdad, está muy bien, es un truco de magia que te va. A mí me encanta hacer levitar billetes y levitar anillos y todo este tipo de cosas, y con el Spider puedes hacerlo. Pero tienes que pensar que, bueno, el Spider es una cosa cara y necesitas saber si realmente lo vas a utilizar. Yo lo utilizo mucho, de verdad, me gusta mucho hacer este tipo de magia con el Spider, y si quieres gastar el dinero en ese, de verdad vas a hacer una muy buena compra. Pero también te recomiendo que pienses si de verdad necesitas eso o necesitas otro tipo de magia que tú vayas a utilizar más, pues una baraja diferente, unos pañuelos, otro tipo de accesorios. Por eso te digo que te pases por toda la tienda, te veas todos los productos, y si hay algo que te llame más, vas haciendo tu lista y vas quitando luego pues compras todo lo que quieras y gastas el dinero un poco más sabiamente, ¿vale? Ahí está. Antonio, muchas gracias por preguntar. Carlos Velasco nos dice, hola, la rutina que quieres crear, no sé si tendrá algo que ver con el que tiene las barajas de control total. Si no es así, ¿me puedes dar alguna idea de cómo lo hace? Bueno, este juego de control total no sé exactamente a cuál te refieres, pero lo puedo investigar. La rutina que quiero crear, lo que decía antes, es una baraja totalmente, que se puede ver que está totalmente mezclada, y con unos simples cortes, pues se ha subido los ases arriba o los reyes arriba, por debajo están los ases, y cuando separas están todas las cartas ordenadas del as al rey. Eso es lo que yo quería crear. Así que bueno, Carlos, te animo a que pienses en una rutina y que lo intentes. Fran Reiner nos dice, ¿hay alguna manera de poder disfrutar de las grabaciones del concurso del memorial? No. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas
están simplemente para gente de la SEI y para incluso los de la SEI ni lo vemos, está como archivo, por decirlo así. Por eso yo os digo que cuando este tipo de cosas no las podéis ver, que tenéis que ir en directo, que es lo que más mola, ir a verlo en directo, cómo funciona el concurso, el congreso y todo, para que disfrutéis lo que es un congreso de magia entre magos. Así que no están las grabaciones, yo he hecho estas pequeñas mini grabaciones porque les pedí permiso y me la dieron, y bueno, no pude ponerlo todo porque obviamente es parte del archivo, y no puedo ponerlo todo porque si no, no sería justo para las personas que han ido pagando. Entonces, por eso digo, tenéis que ir en directo a ver los concursos y los congresos. El Reyes, nos dicen, ¿quién es el que te ayuda con todo lo técnico para YouTube y la página web? Bueno, como ya sabéis todos, tengo un gran equipo técnico que está aquí siempre ayudándome, les agradezco toda la vida, les agradeceré toda la vida lo que hacen por mí porque me están ayudando ahí. Bueno, de hecho, no sé si les podéis ver, los vamos a poner por aquí para que les veáis, aquí están, dándolo todo, Rafa. Y ahí está Rafa y Víctor, y bueno, Begoña, que también está por detrás conmigo. De hecho, ahí va, que se ve la puerta y todo, mi puerta de la habitación. Y bueno, siempre están ahí ayudándome con la página, con el show en televisión, en directo, con todos los aparatos que tenemos aquí montados, y son ellos los que me ayudan. Omar Barradas nos dice, llegué tarde, ¿cómo es el concurso? Bueno, Omar, pásate o le das para atrás luego cuando esté y lo ves directamente, o te ves el show de anterior. Y bueno, recordaros, por cierto, aparte, me has recordado una cosa, Omar, el ganador del, porque sabéis que hay dos ganadores, uno que elegimos nosotros y otro que escoge el público, el que escoja el público decidimos finalmente que sea el que más reproducciones tenga, así que el que más reproducciones tenga al final del concurso, pues será el que gane. Recordad que todavía tenéis tiempo para hacerlo cuanto antes, porque si no, no vais a tener reproducciones, ¿eh? Así que hacerlo rápido, enviármelo rápido. Travis Show, nos dice MS Travis Show, otro gran canal de magia, nos dice, creo que nunca te he preguntado, pero ¿a qué edad, pero qué edad tienes y a qué edad comenzaste la magia? Bueno, esto ya lo he contestado antes, tengo 22 y empecé a los 11, ahí está Travis. Bueno, Javier Magic 1, ¿qué te inspiró a hacer magia? ¿Qué es lo que más te gusta de la magia? Saludos desde Argentina, wow, ahí está, gracias por vernos desde, no sé qué hora será en Argentina, creo que son 5 horas menos, así que muchas gracias por vernos desde las 3 de la tarde, después de comer, ahí está. Bueno, Javier, a mí me inspiró a hacer magia mi hermano me enseñó un truco de magia, me hizo un truco de magia, de hecho él es el que le gustaba la magia, no soy de los típicos que digo con el magia borrás, porque no fue así, a mí el magia borrás me vino mucho más tarde, y bueno, a mi hermano él le gustaba la magia, hacía trucos de magia, pero bueno, nunca llegó a ser tan nunca le llegó a picar tanto, y de hecho un día, pues por mi cumpleaños dije, yo quiero un truco de magia, y me regaló un pañuelo y otro accesorio para hacer desaparecer el pañuelo, y pues a partir de ahí me picó, conocí una tienda de magia y fui ahí, empecé a ir todas las semanas, casi todos los meses a ver qué cosas nuevas tenían, me compré libros, empecé pues un poco a crecer, y así fue como me picó el gusanillo, de hecho, pues luego me encantó tanto, me picó tanto que pues al final acabé haciéndolo a lo profesional, y eso, y ¿qué más? Me preguntaste qué es lo que más me gusta de la magia. Bueno, lo que más me gusta de la magia son los shows a lo grande, como el de Copperfield. Hace unos meses, en verano, pues tuve la suerte de poder ir al concurso. Estoy yo también espesito hoy. Fui al espectáculo de David Copperfield. Y David Copperfield, pues bueno, lo flipé a lo grande. Ahí son grandes producciones. También vi el de Penn & Teller, también lo vi, fue una pasada, también estuve en el de McKing, de hecho McKing me envió un saludo para Domina la Magia, lo estoy reservando para ese vídeo para más adelante, así que si queréis verlo también lo podréis ver. Carlos Marón nos pregunta, ¿todavía sigue el concurso de las invitaciones para lamagia.com? No, este concurso ya no existe, pero lo haremos más adelante, todavía nos quedaron invitaciones, lo haremos más adelante, así que si queréis conocer lo que es lamagia.com, es un sitio donde ahí están todos los vídeos clasificados, podéis verlo, también haremos un concurso más adelante, no os preocupéis, de momento estamos con el super concurso de Domina la Magia, así que seguir concursando. Y Laura Jiménez nos dice, ¿ese tipo de confeti solo hay en color blanco? Laura, pues no, Laura, los hay de todos los colores, bueno, no de todos, pero los grandes colores como lo que es el blanco, el rojo, el verde, todo esto sí que hay también multicolor, así que tenéis la opción de poder pedirlos. No todos están porque esto es una fabricación propia, es difícil conseguirlo. Sí que es verdad que hay otro tipo de nieve china que son un poco peores, pero bueno, los hay también de todos colores. Y yo, si queréis comprar este, poneros en contacto con la varita y seguramente ellos, como esto es bajo pedido, lo van a poder enviar sin ningún problema. Y bueno, yo creo que hay muchísimas preguntas, no sé si hay alguna pregunta más. Vale, yo creo que ya hemos terminado.
Para Julio, recordad que cada dos semanas podéis estar con él en la sección de Cardistry, en la que podéis aprender cosas nuevas y seguramente aprendéis a haceros un experto en el Cardistry, en el arte de las florituras, y podéis preguntarle también a él en directo en el siguiente programa todas las dudas que hayáis tenido durante estas dos semanas anteriores. Recordaros, si no habéis visto el vídeo de la semana pasada, estuve con Marco, él fue el que lo explicó, el gran Marco, el grandísimo Marco. Podéis ver la semana pasada qué truco de magia vimos, que es el truco del piano. Y bueno, yo creo que esto ha sido todo. Estoy encantado con vosotros, esos 1.200 subscribers en YouTube, casi más de 4.100 personas en Facebook. Estoy encantadísimo, de verdad. Muchísimas gracias por vernos en directo hoy, día 9 de marzo. Nos vemos la semana siguiente con mucho más contenido, muchas más cosas. Yo soy el mago Borja Montón. Nos vemos la semana que viene en el estudio. ¡Hasta luego! ¡Adiós!